Estamos formando una fuerza miliciana humanitaria de protección a las comunidades del Alto Apure y de los pobladores del Alto Apure, con nuestro comandante estratégico operacional, con nuestro ministro de la Defensa y la Fuerza Armada, para asistir allá con 1,000 combatientes, 1,000 milicianos que ya están voluntarios formados en 22 unidades populares de defensa integral, con un general de división, dos generales de brigada de la milicia y 4 oficiales superiores al mando de este componente, para asegurar el equipamiento, el adiestramiento y la organización de esta fuerza a las órdenes de la recién creada SODI especial, que se encuentra ahorita en el estado Apure atendiendo pues este caso, porque ahí nosotros tenemos como misión, nos hemos hecho un compromiso, el Estado Mayor Superior con nuestro ministro de la Defensa, decirle a ustedes el 24 de junio, misión cumplida con el tema de Apure.